Hi, I'm Ashley Garcia. I'm so excited! I am the youngest person ever to earn a PhD. I just got a job at JPL in California, where I'm going to make robots for NASA. Theo Victor! What are you doing here? Moving in, like we planned. Ashley García, la protagonista de esta ficción, es una adolescente de 15 años muy inteligente, que a su temprana edad ya es ingeniera robótica e ingeniera aeroespacial. I went to college at 9, I kind of missed a lot. And now I'm afraid it's too late for me to ever catch up. You should be my before and after project, ending with you getting your first kiss. Hey. Hey. Debido a sus grandes capacidades, la NASA le ofrece la oportunidad de trabajar junto a ellos, por lo que Ashley decide mudarse a la otra punta del país con su irresponsable tío, para poder asistir a las instalaciones. Totally non-romantic way and only with your permission. You've been a parent for what, 3 weeks? Try anything with her, I'll tear your head off and kick it through the oven. Done, coach. Sometimes the best thing for me to do is to do nothing. Exactly. Okay, I'll try. Víctor, su tío, es un antiguo jugador profesional de fútbol americano que ahora se dedica a entrenar a un equipo de instituto. 15 and 2 PhDs. You're making arroz con leche. Welcome to California. No te pierdas el estreno de la parte 2 el 20 de julio en Netflix. En donde se baila, se brinda por la vida, se toma mezcal. ¡Qué delicia! Street food is in our DNA. It's fried, it's cheesy, it's potato-y. It's the type of food that you want to just keep eating and eating and eating. Cuando se toma ese caldo, se vuelve muy inquieto. Entonces por eso se llama rompecolchón. En esta emocionante docuserie, cocineros latinoamericanos cuentan sus historias y aportan a sus deliciosas creaciones sabores tradicionales e innovadores. La comida de rua es da identidad, que es diverso, es colorido y sobre todo, cheio de vida. No te pierdas el estreno, el 21 de julio en Netflix. Would you describe your family as hot-tempered? La serie gira en torno a tres hermanos, Helen, Jake y Natalie. Sus vidas darán un vuelco cuando su madre viuda, Vivian, anuncia que se ha enamorado de un hombre llamado Mark. Really strange holdover. Cuando Vivian se acerca a cumplir los 80 años, las sospechas de sus hijos se incrementan cuando Mark comienza a alejarse de las prioridades de la familia. La gran casa familiar de los hermanos, su herencia y sus recuerdos de su infancia se ponen en peligro gracias a la llegada de Mark, por lo que tendrán que esforzarse para descubrir más cosas sobre él. Las circunstancias se complican aún más cuando la vecina Mary, que ha vivido junto a Vivian más de 40 años, se encuentra también involucrada en este drama familiar. No te pierdas el estreno, el 21 de julio en Filmin. Hi, ich bin Moritz Zimmermann, 17 Jahre alt und das hier ist meine Generation. Generation Z. Unbegrenzte technologische Möglichkeiten. La serie es una comedia alemana que sigue a un adolescente llamado Moritz, que estudia en el instituto. Tiene 17 años y hará lo que sea para recuperar el amor de su vida, la misma que ha vuelto de Estados Unidos a este recóndito pueblo alemán. Was der Plan? Wie verkauft man Drogen im Internet? Boom. Okay, das ist der kriminellste Gedanke, den du jemals hattest. Ich habe gehört, dass sie Ecstasy verkaufen. Ecstasy verkauft. Para conseguir este objetivo, se asocia con su mejor amigo, Lenny, y crean el negocio de drogas más grande de Europa en su propia habitación. Ich will sehen. Wie viel willst du denn haben? Alles. 21 Bestellungen in 3 Tagen. Muss sie vielleicht heute Abend ein bisschen feiern gehen? Das ist er. Mein Moment. Willst du Moritz schlagen? Ja, mal sehen. Okay, dann komm rein. Los amigos vivirán intensas experiencias que alejarán sus vidas de una normal adolescencia.
Leider falsche Antwort. Ich geb's Ihnen jetzt sofort. Ah, sorry. Die Antwort war eigentlich richtig. Doch, das ist genauso passiert. No te pierdas el estreno de la segunda temporada el 21 de julio en Netflix. Detective condecorado, renunciaste a muchas cosas. En los próximos días oirás cosas sobre mí, errores que cometí. John Cardinal es un policía canadiense que, tras trabajar durante 10 años en Toronto, regresa a su ciudad natal para incorporarse a la brigada de homicidios. Creo que oculta algo. Allí conoce a su nueva compañera, Lisa Delorme, una mujer solitaria y desconfiada. Hace 6 meses me asignaron un caso. Delorme tiene una labor que hacer, saber si Cardinal es el responsable de un chivatazo que impidió una detención. Sin embargo, él no debe darse cuenta de ello, así que ambos trabajan juntos para resolver el asesinato de un adolescente. Trabajar en esto contigo. Lo sigues, ves que está solo, le metes algo en la bebida, se pone enfermo y se debilita. Cardinal no tarda en empezar a sospechar de su compañera, y ese doble juego de intrigas y sospechas se traslada al caso en el que, según van avanzando y resolviendo incógnitas, se van acercando el uno al otro. No te pierdas el estreno de la cuarta temporada el 21 de julio en Calle 13. Este drama está ambientado en Sowich Dolach, una ciudad ficticia situada en las idílicas montañas Sowich, de Polonia. Un comisario llamado Michal Trela tendrá que investigar un caso de asesinato que le conectará con otro ocurrido hace unos años y que no llegó a resolver. Lo que comienza como un caso aparentemente normal terminará con conexiones entre todos los habitantes de este pueblo montañoso. No te pierdas el estreno, el 22 de julio, en Netflix. Finding love can be hard for anyone. Do you feel anything about me? Encontrar el amor no es fácil para nadie, pero para jóvenes con autismo, lanzarse al impredecible mundo de las citas resulta todavía más complicado. I just knew I was different. Shania just felt similar to me. I love you. I want to be in love. It was going so well. No te pierdas el estreno, el 22 de julio en Netflix. Norsemen es una comedia dramática que se centra en varios personajes que tienen un papel principal a lo largo de la ficción. Los hechos tienen lugar en Noruega, a principios de la era vikinga, en el año 790 después de Cristo. This is not my kind of thing. En esta época se acaban de hallar rutas hacia el oeste que traen riqueza, cambios políticos, conflictos culturales, el comercio y esclavos. En esta serie veremos la vida cotidiana de la aldea donde encontramos enredos amorosos, amistades o luchas de poder. Estos conflictos, parecidos a los de hoy día, pero con otras reglas, tienen como resultado decisiones muy dramáticas. Rufus es un esclavo que entabla una gran amistad con el hermano, algo miedoso, de un relevante jefe. Ambos dirigen el pueblo de Norheim, donde no hay guerras. Están lejos de las intrusiones de los superiores y culturalmente están más avanzados a su época. Todo esto se ve amenazado cuando Jarl Barg siente menosprecio y hace todo lo posible para mostrar su poder en el país. You can't walk around with horns on your helmet. It looks ridiculous. Por otro lado, encontramos al guerrero Arvid, quien debe adaptarse a una nueva batalla, ya que pasa de ser un héroe de guerra a un significativo agricultor en una aldea con una exigente esposa. And that is what fashion is all about. No te pierdas el estreno de la tercera temporada el 22 de julio en Netflix.
Por H o por B sigue la historia de H y Belén, dos amigas de Parla que se encuentran en el centro de Madrid tras 5 años sin hablarse ni verse. Desde arriba no quiere el, te traigo el, y Lornat, te gusta el. ¿Le tiene mucho cariño a la bata? ¿Eh? Es que me encanta su bata, me gustaría comprársela. ¿Me estás tomando el pelo? Después de mudarse al centro de Madrid, estas amigas buscan encajar en el barrio más hipster de la capital, Malasaña. No encajas en el perfil que estamos buscando. Con una presencia constante del postureo, el choque cultural entre sus dos vidas las llevará a vivir aventuras tremendamente divertidas e inolvidables. H intenta superar sin mucho éxito una ruptura amorosa, mientras que Belén hace todo lo posible para recuperar a la que fue en su día su gran amiga. Para ello, asistirán al Malasaña Fest, la fiesta más cool del momento. ¿Lo habéis dicho? Sí, sí. Aquí se dice patata de toda la vida. Antes tendrán que encontrar piso en Malasaña, una de las misiones casi imposibles de Madrid. Pero cuando creen que no pueden encontrar nada, reciben una oferta inesperada. ¡A tu madre le como torchón! No te pierdas el estreno, el 22 de julio en HBO. La serie está basada en hechos reales y se centra en Jan Palach, un estudiante de historia en Praga que se prendió fuego en 1969 por la ocupación soviética de Checoslovaquia. Slováku se před chvílí upálil studem. A proč? No, na protest proti okupaci. La abogada Dagmar Buresova fue parte de la defensa de la familia Palach en un juicio contra el gobierno comunista que intentaba deshonrar el acto de Jan Palach. A koho chceš za to žalovat? Stranu, vládu. Když už nemyslíš na sebe, tak myslí aspoň na holky. Právě na ty myslím. Zajímalo by mě jedna věc. Proč to děláte? Opravdu. Vy přece víte, že to všechno je lež. Věřím, že oběť mého syna nebude nikdy zapomenuta. No te pierdas el estreno, el 23 de julio en HBO. ¿A qué se dedica? Soy agricultor. ¿Para qué quiere las armas? No, señor, yo nunca he usado armas. El Chapo ha sido arrestado en 3 ocasiones. La primera de ellas fue en 1993. Le detuvieron en la ciudad de Guatemala y le extraditaron a México. Allí le encarcelaron en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, de donde se escapó en 2001. ¿Por qué no me dices de una vez qué quieres, Chapo? Nómbrame patrón. Tras convertirse en el hombre más buscado por el FBI, solo por detrás de Osama Bin Laden, fue detenido en México en febrero de 2014 y condenado a otra prisión de máxima seguridad de la que también logró escapar un año después. Duelo en México por el asesinato del cardenal de Guadalajara. El Chapo ha logrado evadir a las fuerzas de seguridad hasta enero de 2016, momento en el que fue capturado de nuevo. Ahora sí nadie me para. He estado rezando por ti todos los días. No se preocupe, jefa. Yo soy eterno. No te pierdas el estreno, el 23 de julio en Stream. Metalocalypse es una serie animada que sigue las aventuras de la banda de metal Death Clock, que toca en el Círculo Ártico. Disfrutan de un nivel de popularidad increíble en la ficción. Son tan populares que sus fans harán cualquier cosa que sus canciones digan, incluso si significara la muerte. La popularidad sobrenatural de la banda ha capturado la atención de un grupo conocido como el Tribunal.
Cada episodio muestra un intento de este grupo siniestro por destruir a la banda, pues sospechan que son parte de una profecía apocalíptica. No te pierdas el estreno de las tres primeras temporadas el 24 de julio en HBO. Hola, soy Ricky Merino y esto es Acampar. Una fiesta de karaoke divina. Un karaoke a todo trapo, con cantantes muy variopintos que compiten por llevarse el premio gordo, 30.000 euros. Cuanto más afinen, más dinero meterán en un bote colectivo que solamente uno de ellos se llevará al final del programa. Y para juzgar si afinan, tenemos nuestro nada amoroso sistema de análisis vocal. Concursantes, ¿estáis preparados? Pues vamos allá a cantar. ¿Qué más ha afinado? No te pierdas el estreno, el 24 de julio en Netflix. De la vida al plato es una serie documental que muestra la historia que hay tras 8 de los restaurantes más conocidos de toda España. Todos con el don de la magia. Todos en el Olimpo de la cocina. ¿Cómo es posible? Juan Echanove se encarga de visitar cada uno de los establecimientos, mientras habla con los chefs, jefes de sala y proveedores de los restaurantes, explicando así sus trayectorias, alguna que otra anécdota, sus valores, recetas o comensales que han pasado por su restaurante. ¡Qué barbaridad! Todo lo que vais a probar va a ser un templo para los sentidos y para las sensaciones. Me está poniendo a carne de gallina. No es que esté bueno, es que es bueno. Eso no se puede explicar, eso solamente se vive. Poesía, contemporaneidad. No vende humo, vende en verdad. Nuestro trabajo está basado en esos valores humanos que mi madre, sin querer, utilizó, siendo como era, ¿no? Es una historia de generosidad, de compromiso, de familia, al fin y al cabo. Es mi pasado y lo que sé que me queda por vivir. La cocina es un lenguaje para contar cosas, pero también para decir, os quiero, ¿no? Quiero que seáis felices, quiero que disfrutéis, ¿no? Es algo que no te esperas. Es completamente distinto a todo lo que yo he probado en mi vida. Al final, no nos importa viajar para comer algo que realmente sea inolvidable. No te pierdas el estreno, el 24 de julio en Amazon Prime Video.